termino, este es el documento oficial de que la Virgen bajó a Jaén. Uh-huh. Esto está testificado por un notario, los cuatro personas que vieron el descenso de la Virgen a Jaén, pues una vez que se pusieron en contacto uno con otro, fueron llamados por un respaldo, y entonces me hicieron este documento de tres como testigo de que la Virgen estuvo en Jaén. 1486. Tenemos la imagen de la Virgen, ¿no?, que está puesta en Besamanto durante tres días. Se baja de su altar de culto, que está todo el mes de abril allí. Y durante hoy, mañana y pasado, todo el día, toda la mañana y toda la tarde, está pasando la gente para besar el manto. Lo que se pretende con bajar a la Virgen, aparte de besar el manto, es que la gente vea a la Virgen, la imagen de la Virgen más cerca, que lo que habitualmente se ve en el camarín, que está muy alto. Entonces aquí la contemplan más cerca la talla. Bendita sea la hora que María se